Do you want to say something about revenue in camera? Hola YouTube, mi nombre es Mark, bienvenidos a mi canal y en este vídeo te voy a enseñar a hacer la declaración de la renta de Irlanda, la declaración de impuestos. Pero no solo eso, estaría interesante que hicieras el ejercicio de comparar la web y el proceso de hacerlo aquí en Irlanda a, por ejemplo, en España, porque mi sensación es que aquí es mucho más sencillo. Mi sensación es que nos complicamos bastante la vida en España. De hecho, cuando hacía la declaración de la renta en España, lo hacía con la ayuda de mi padre. Y entre los dos, el que la ha hecho 3.000 veces, aún nos surgían problemas y eso no es culpa nuestra, es culpa de que no está bien hecha. Pero bueno, vamos allá. Acuérdate de censurar tus datos. Sí, gracias. Vale, vamos a empezar. Ya veréis que es muy fácil. Lo primero de todo, tenemos que acceder a nuestra cuenta de Hacienda, de Revenue. Para hacerlo, vamos a revenue.ie. Le damos a Sign into my account. También lo puedes hacer con MyGovit, pero yo prefiero hacerlo con Revenue. Te pide tus datos personales, el PPS number, tu fecha de nacimiento, tu contraseña. Si no sabes cómo conseguir el PPS number, te dejo en la descripción de este vídeo un vídeo donde te explico paso a paso cómo conseguirlo y lo que necesitas. Pongo mis datos y no olvidéis darle al CAPTCHA para poder entrar. Te van a mandar un SMS con un código a tu móvil irlandés. Ya estamos dentro de nuestra cuenta de Revenue y aquí simplemente le damos a Review Your Tax. En mi caso me sale 2018-2021, pero eso depende del año que lo hagas. Digamos que lo puedes hacer de los 4 años anteriores, pero en este caso me interesa 2021. Vale, ya estamos aquí. Tax Year 2021, que es el que yo quiero. Le doy a Request. Y en este paso puede ser que Revenue te muestre una previsión de lo que vas a pagar o lo que te van a devolver, el Preliminary End of Year Statement. En mi caso no me lo muestra porque Revenue todavía no tenía lista la previsión en el momento en que lo estoy haciendo, pero eso no importa, puedes hacer la declaración igualmente. Si a ti te sale la previsión, que sepas que underpayment significa que te sale a pagar y overpayment significa que te van a devolver. Le damos a OK, nos sale esta advertencia que es como de la ley y bajamos hasta Start. Aquí revisamos nuestros datos, que esté todo bien, te va a preguntar por tu estado civil, si ha cambiado, si tienes hijos. Y llegamos a Residency Status y aquí le voy a dar Resident porque he estado en Irlanda más de 183 días. Si has estado menos, le deberías dar a Non-Resident. Ordinarily Resident, aquí le voy a dar que no, ya que no he estado 3 años consecutivos en Irlanda, pero ojo porque llegué en 2020, estuve en 2021 y ahora 2022. Le daría que sí si hubiera estado 3 años consecutivos y este que empieza fuera mi cuarto año, pero no es el caso, así que le doy que no. Y domiciliado en Irlanda le voy a dar que no, ya que no sé si voy a quedarme aquí para siempre. De hecho, no sé ni qué voy a hacer mañana aún. Y aquí os saldrían las empresas a las que habéis estado. En este caso yo he estado en 2. Y te dicen pues los números, que esto supongo que lo voy a censurar, ¿no? Porque tampoco es de tu interés, ¿no? Lo que sí quiero que sepas, porque no me importa, es si me devuelven o me quitan, no sé. Creo que es curioso, ¿no? Pero le damos a Next. Vale, y aquí a mí me sale 641,67 € de Illness Benefit, como si fuera una baja, pero es por el COVID, porque nosotros pillamos el COVID en febrero, en Ratout, y nos pagaron eso, 350 por semana, más o menos. Fueron 2 semanas. Aquí abajo le damos a Confirm All. Y ya, último punto, más de lo mismo, muchos números, no soy economista, tampoco entiendo mucho, pero más o menos es los trabajos que he estado, ¿no? Lo del COVID, que eso también te lo cuenta. Confirmamos la declaración, le damos a Next. Te pide tu contraseña. Y aquí te da un número de referencia, lo puedes guardar, aunque creo que te llega al correo, pero guárdalo por si acaso. Y le damos a OK. Y hasta, como veis, Income Tax Return Submitted. Así que ahora tocará esperar a Revenue para que realice el proceso de devolverme o quitarme. No me ha quedado claro aún si me van a devolver o me van a quitar. En el momento en que publico este vídeo todavía no tengo el resultado. Incluso llamé a Revenue y me dijeron que al haber recibido la paga del COVID, esto demoraba más el proceso. En todo caso, el documento importante que vais a recibir se llama Statement of Liability, o P21. Lo podréis encontrar en My Documents haciendo clic en el año en cuestión o en Review Your Tax dándole a View en Statement of Liability. Como ejemplo os muestro el mío de 2020 que, como veis, me salió a devolver. En el comentario fijado os dejaré mi balance del año 2021 como anécdota. Do you want to say something about revenue in camera? No. Okay. That's asking for trouble. Okay, that's fine.
Como sabéis, o si no lo sabéis os lo explico, tengo varios vídeos públicos para ayudar a recién llegados en Irlanda, son vídeos gratuitos, pero después también tengo los miembros del canal a los que ofrezco datos más personales, ¿no? Contactos laborales, un poco más allá de mi experiencia, algo que no quiero hacer público en YouTube, pues lo hago solo para miembros de pago. Si te ha ayudado, si has aprendido alguna cosa, suscríbete ahora mismo, es gratuito, me apoyas un montón. También te recomiendo todos mis vídeos del canal, algunos son más de entretenimiento, otros tienden más a la información, pero siempre intento que haya un poco de las dos en los vídeos. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo, comenta sobre todo qué te ha parecido la declaración de renta en Irlanda, qué te ha parecido la web, la interficie, es más fácil que en España, qué opinas, yo opino que sí, cuál es tu opinión. Un saludo a los miembros del canal. Y te dejo mi Instagram por aquí. Y nos vemos más pronto que tarde, o más tarde que pronto, con un nuevo vídeo. I said what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. I said what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. I said what a world.